Muy fuertes están los rumores en Puebla sobre el supuesto interés que tiene Santos Laguna por los servicios de Cristian Tabó, delantero uruguayo de 26 años. De acuerdo con Rubén Rodríguez de Fox Sports, la directiva del Club Puebla se encuentra negociando al futbolista con su homóloga de Santos, una operación que es calificada como factible, ya que el conjunto de la franja se encuentra en proceso de renovación, a pesar de haber ofrecido una destacada participación en el torneo Guardianes 2020. Tras la partida del guardameta Nicolás Viconis, quien fue a parar al Mazatlán, también habrá cambio en la dirección técnica con la llegada del argentino Larcamón en sustitución del técnico peruano Juan Reynoso. Cristian Tabó fue uno de los jugadores más importantes para el conjunto de la franja en la reciente campaña, pero tendrá salida del equipo como otros importantes compañeros. Varios medios de comunicación en México daban por hecho la salida del extremo derecho de los poblanos al equipo de Santos, pero esta transacción se podría venir abajo por una mejor oferta de algún equipo de la MLS, pues se ha filtrado que algunos equipos de la MLS también están buscando al delantero. Con la camiseta del Puebla, el futbolista uruguayo disputó 6 temporadas, donde disputó 50 encuentros de liga y anotó 8 goles, siendo uno de los jugadores más destacados del club a sus 27 años.